provocaciones del gobierno. Fueron ellos los que mandaron la patota adicta de la UOCRA a golpear a los compañeros en la cuenca carbonífera. Fueron ellos los que mandaron la gendarmería contra los petroleros y contra los docentes de Pico Truncado y de Las Heras. Fueron ellos los que fueron a apretar a nuestros alumnos en las tomas en las escuelas. Fueron ellos los que se autoincendiaron el Consejo Provincial de Educación. Y fueron ellos los que, a través de la jefatura de policía, intentaron, como tantas otras veces, armar provocaciones contra los trabajadores docentes de Santa Cruz. Por eso les agradecemos profundamente este acompañamiento y venimos a entregarle ese pedido de audiencia a la presidenta para exigirle una respuesta por el accionar de la Policía Federal, porque esa policía depende de su ministra, de la ministra Garré, y por lo tanto también es su responsabilidad la compañera que está acá presente con una costilla fisurada, la compañera que no pudo venir a esta movilización porque le dieron reposo, porque el chorro de agua que le tiró la Policía Federal casi le produce un desprendimiento de retina. Y acá están los compañeros con la frente magullada de cara a todos ustedes, y también es responsabilidad de esa ministra y de esa presidenta. También es responsabilidad de la presidenta que el ministro de Trabajo atienda y reciba y dé una solución al gremio docente. Las escuelas de Santa Cruz también forman parte del Ministerio de Educación del ministro Scileone, y por lo tanto, como Santa Cruz sigue siendo parte de la Argentina, es responsabilidad de esta presidenta, del ministro de Educación y del ministro de Trabajo dar una solución a este conflicto que ya lleva 4 meses con 55 días de paro y que ya no es la lucha solamente de los docentes de Santa Cruz, es la lucha de los alumnos, es la lucha de los trabajadores mineros, de los petroleros, de todos los trabajadores de Santa Cruz que han realizado pobladas anoche y hoy día. Y es la lucha de los compañeros de Misiones autoconvocados, de los docentes de La Pampa, de los docentes del Chubut y de todos ustedes, compañeros. Muchas gracias por toda la salud.